lo que decís, participamos todos. Thank you.
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Hermanos, hemos acabado de escuchar en este martes de la décima semana del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia, en la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, la historia del profeta Elías en su encuentro con una viuda de Sarepta, una mujer que solo tenía un hijo y que en medio de la escasez, entonces su fe se pone a prueba cuando el profeta Elías le pide que le dé de comer. Pues un poco del contexto del libro que acabamos de leer es que el pueblo, los habitantes de aquella región, pasaban por una época de escasez, una época difícil, una época donde no había caído ni una sola gota de agua, y entonces todos casi que entraban ya en un momento difícil, de necesidad, sin alimento, sin agua, y casi que la única esperanza era poder morir. Y entonces Elías, el profeta, le pide a esta viuda que le dé de comer, que le dé un trozo de pan, y esta mujer le explica al profeta lo que está viviendo: solo me queda una porción para hacer un pan, comer mi hijo y yo, y después morir, porque no hay nada más. Pero el profeta, el que es enviado de Dios, invita a esta mujer, a esta viuda de Sarepta, a confiar en la palabra de Dios e ir y hacer entonces un pan y compartirlo con él. Y así lo hace esta mujer, no duda. Por el contrario, va y entonces hace ese pan, y podríamos nosotros atrevernos a decir, y así también lo explican algunos biblistas, le da el trozo más grande a Elías. Y entonces Dios, lo decimos con una frase, con una expresión nuestra, no se deja ganar en generosidad. Dios no está ganando, Dios es muy generoso, y cuando en Él confiamos, cuando en Él ponemos todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, Dios se manifiesta. Y así entonces lo hace con esta viuda de Sarepta, que ha ayudado al profeta Elías, a aquel que viene en nombre del Señor. Dice que entonces aquella mujer, durante un muy buen tiempo, nunca le faltó harina, lo necesario para sobrevivir. Y seguro que nosotros, todos los que estamos aquí en este templo, en esta Eucaristía, hemos experimentado esa generosidad de Dios. Hemos experimentado que Dios nos bendice cuando en nombre de Él oramos, cuando en nombre de Él hacemos muchas veces nuestras obras de caridad. Dios nos recompensa, Dios nos da más de lo que nosotros merecemos, porque así es Dios. Es el Dios que todo lo ve, hasta el acto más pequeño. ¿Cuántas veces a veces escuchamos personas decir: es que yo no tengo mucho para dar?
es que yo no tengo mucho cómo ayudar, pues cuando en el nombre de Dios hacemos nuestras buenas obras de caridad, Dios todo lo recompensa, Dios todo lo nota, hasta eso más mínimo que puede pasar desapercibido, que a veces nosotros mismos creemos no tiene valor ante tanta necesidad que hay en el mundo, esto tampoco que puedo hacer, ¿de qué va a servir? Pues Dios entonces está allí multiplicando, haciendo que todo eso que se hace en su nombre tenga un verdadero valor. ¿Y qué es lo que sucedió con esta viuda? En lo poco que tenía, como Dios entonces hace que se multiplique, que puedan comer suficientemente, hasta nunca ver entonces que estaba vacío aquel recipiente donde se ponía la harina, donde se ponía lo necesario para poder hacer el pan. Qué bueno que nosotros de esta primera lectura también entonces comprendamos la generosidad de Dios. Aquí tenemos esta pareja, Kilma y a Don Jairo, que seguro durante estos 25 años han podido también descubrir esa generosidad de Dios con ustedes, en el amor, en la alegría, en medio de tantas bendiciones que seguro ustedes hoy y siempre han recibido del Señor, y por eso han querido seguro venir hoy a darle gracias a Dios a través de la Eucaristía, con las muchas bendiciones, porque Dios ha sido generoso con ustedes, les ha recompensado también su esfuerzo, sus sacrificios, todo lo que han hecho en el nombre del Señor, y que así también nosotros sigamos experimentando esas bendiciones del Señor. Sigamos siendo también agradecidos, porque Dios entonces no se ha dejado ganar en generosidad y nos sigue bendiciendo, nos sigue acompañando. La experiencia más cercana fue el tiempo de la pandemia, un tiempo tan difícil, y seguro que todos pudimos experimentar la mano de Dios. Nunca nos faltó lo necesario, siempre Dios estuvo allí presente, Dios siempre estaba allí de alguna manera entonces haciéndose presente en la necesidad, incluso de los que más lo necesitaron, de los que más vivieron la dificultad, vivieron tal vez la necesidad, pero como a través de otros, de nosotros mismos, tal vez Dios se hizo presente también para ellos. Y el Evangelio de esta noche es una invitación a no dejar que nuestra vida se vuelva entonces como una sal sin sabor y sin una luz que lo ilumina. El Señor nos está diciendo, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Eso debe de ser un verdadero cristiano en el mundo de hoy. Ustedes, Don Jairo y Gilma, no dejar que nunca se acabe entonces el sabor en su vida de pareja, en su vida matrimonial. No dejar que nunca se apague la luz de Cristo en sus corazones. Hoy cuando nos vemos todos tan tentados a dejar que la luz de Cristo se apague, se disipe, pues pidámosle al Señor que queremos siempre tener ese buen sabor, el sabor de sabernos cristianos, de sabernos sus discípulos, sus misioneros, de saber que el Señor ilumina nuestra vida, ilumina nuestro caminar. Es una invitación de Jesús en medio del mundo de hoy que va perdiendo el sentido por la vida, el sentido por la familia, el sentido por el matrimonio. Qué bueno que nosotros entonces recuperemos esos verdaderos valores cristianos, que verdaderamente sepamos entonces sentirnos verdadera sal y verdadera luz para el mundo, que ayudemos a aquellos que van sin sabor por el mundo, que ayudemos a aquellos que van en medio de oscuridades a buscar nuevamente a Dios, a buscar nuevamente a Jesús, que es el que nos ayuda entonces a ser esa sal que da sabor y esa luz que ilumina el mundo. Ustedes, mamás, que están aquí hoy presentes, yo siempre les he dicho, saben el valor que tiene, por ejemplo, la sal en la cocina. No tiene valor en una clínica, en un hospital, que no le echan sal, que esas comidas son insípidas, porque por cuidar nuestra salud entonces tratan de darnos los alimentos sin poca sal o sin nada de sal. Pero ustedes, mamás, saben lo necesario que es la sal. Cuando usted está haciendo el arroz y se le olvida echarle la sal, ¿cómo queda ese arroz? Insípido, sin gusto, nadie lo quiere comer, ¿sí? Igualmente una sopa, si usted no le echa sal, queda maluca. Así sea un poquitico, para que dé gusto, porque tampoco se le puede echar mucha.
ustedes ya saben la medida. De pronto el padre que sabe hacerte comer más poco, te tira en los alimentos. Pero ustedes, mamás, seguro que ya saben cuál es la porción que hay que echarle. Igualmente la luz, cuando se nos va la energía en el barrio o en la ciudad y no tenemos una luz que encender, un cirio, una lámpara, en medio de la oscuridad es muy difícil. Esperamos que a veces esa energía vuelva rápido porque nos desesperamos cuando ya pasa una hora, dos horas y no ha llegado la luz. Pues qué bueno que viendo esas necesidades físicas en el mundo, así también nosotros entonces sepamos lo que nos dice Jesús en este evangelio que acabamos de escuchar. Si el mundo no tiene esa sal, si el mundo no tiene la luz, no tiene gusto por nada, todo está perdido. Pues entonces hagamos ese propósito de ser sal y de ser luz para los demás y especialmente en nuestros ambientes familiares. Desde allí no hay que ir a veces a buscar a otros que no tienen la sal, la luz del mundo. En nuestra propia casa hace falta a veces el sabor a Cristo, el sabor a Dios, la luz de Cristo. Pues pidamos entonces al Espíritu Santo que nos ayude a poder corresponder a esta invitación que nos hace el Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a disponer, acompañando a John Jairo y a Kim, en esta renovación de esas promesas matrimoniales que ellos hicieron hace 25 años ante un sacerdote. ¿Cómo se llamaba el padre? Padre Cristian, Bogotá. El Padre Cristian, ¿en qué lugar? En Ciudad Jardín, aquí en Cali, hace Bogotá. 25 años. Bogotá. En Bogotá. Y ellos desde ese momento empezaron a caminar tomados de la mano de Dios. Y hasta el momento soy testigo de que han tratado entonces de tener a Dios en su casa, en su hogar, en su familia. Y pidamosle al Señor entonces que renueve nuevamente esa gracia que Él un día les concedió a través del sacramento matrimonial. John Jairo y Gilma, al celebrar de nuevo el aniversario de aquel día en el que ustedes por el sacramento del matrimonio unieron sus vidas con un vínculo indisoluble, quieren ahora renovar ante Dios las promesas que en ese entonces mutuamente se hicieron. Para que estas promesas se fortalezcan con la gracia de Dios, dirijan al Señor sus oraciones. Ahora en silencio, Gilma y John Jairo pidan al Señor por la fuerza del Espíritu Santo, que renovamos y vivimos nuevamente en la vida de la Iglesia a través del Pentecostés. Que el Señor les bendiga, les ilumine, les ayude a mantenerse mutuamente unidos en el amor de Dios, a seguir respetándose, ayudándose, sirviéndose mutuamente y pidiéndole al Señor que siempre les acompañe, aún en los momentos más difíciles. Ahora, John Jairo y Gilma se van a poner de frente, se van a tomar de las manos y van a renovar entonces ese propósito de seguir verdaderamente unidos en el sacramento del matrimonio. Bendito sea, Señor, porque para mí ha sido un regalo tuyo tener a Gilma por mi esposa. Bendito sea el Señor, porque ha sido para mí un regalo tuyo tener a John Jairo por mi esposo. Bendito sea el Señor, porque amorosamente nos has asistido en las alegrías y en
y en las penas de nuestra vida. Ayúdanos, te pedimos, a guardar fielmente nuestro mutuo amor. Para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres. Ahora míos, acá como está, el sacerdote hace nuevamente esta bendición que hace 25 años aquel sacerdote Cristian hizo también sobre ustedes al unir sus vidas en el santo matrimonio. El Señor los proteja todos los días de su vida, sea para ustedes consuelo en la adversidad, auxilio en la prosperidad, y derrame copiosas bendiciones sobre su hogar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a bendecir los anillos que ellos también mutuamente se van a entregar el día de hoy, renovando ese amor que un día se hicieron delante de Dios en el altar. Acrecienta y santifica, Dios Padre, el amor de tus hijos, y pues se entregaron mutuamente estos anillos en señal de su fidelidad, concédeles crecer siempre en la gracia del sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Recibe este anillo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe este anillo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les bendiga, les concedan abundante amor, salud, gracia y amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como aquel día, John Jairo, ahora puedes darle un beso a tu esposa. Todas de plata, y vamos a ponerlos delante del Señor. Invoquemos la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, quien en su providente designio quiso que la historia de la salvación quedara significada en el amor y en la fidelidad conyugal. Y vamos a decir todos: renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Padre Santo, tú eres llamado fiel y pides y premias la observancia de tu alianza. Colma con tu bendición a estos hijos tuyos, Gilma y John Jairo, quienes hoy recuerdan ese aniversario más de su matrimonio, sus 25 años, y concédele siempre la gracia de tu amor. Oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad divina y comunión de amor, concede que la alianza de amor que estos hijos tuyos pactaron con el sacramento del matrimonio también constantemente la recuerden y la guarden fielmente. Oremos. Tú que quisiste que la vida matrimonial
fuera testimonio de vida cristiana, concede a estos esposos se hagan testigos en el mundo del misterio de amor de tu Hijo. Oremos. Oh Dios, en cuya disposición providencial la sociedad familiar tiene su sólido fundamento, escucha misericordiosamente las oraciones de tus hijos y concede que, siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, te alabes sin cesar en la alegría de tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y hacemos la presentación del pan y del vino. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Darío de Jesús, nuestro obispo coadjutor, Monseñor Luis Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares y amigos difuntos, de manera especial los familiares de John Harper y de Kilma, que ya han partido hacia la presencia de Dios, y ellos hoy también se unen a la oración de acción de gracias desde el cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Gilma y de John Jairo, en estos 25 años de vida matrimonial, en esta acción de gracias que elevan hoy a Dios. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santo Domingo Sabio, Santa Laura Montoya, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
reconciliación, vamos a orar cantando como el Señor nos ha enseñado. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase. Después de haber orado el Padre nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Dios creador de todo, tú que en el principio creaste al hombre y a la mujer para que conformaran una sociedad de vida y amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de estos hijos tuyos, Gilma y John Jairo, para que fuera imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Míralos hoy benignamente y a quienes conservaste unidos por el amor en medio de los gozos y de los trabajos. Renuévalos constantemente en su alianza nupcial, aumentales su amor, confírmalos en el vínculo de la paz, para que disfruten siempre de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dése fraternalmente el saludo de la paz.
Oh Dios, que has admitido a tu mesa a estos esposos, Gilma y John Jairo, concédeles progresar fuertes y entusiastas en la mutua comunión, para que puedan llegar unidos por tu gracia al banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. A Gilma y a John Jairo, les pedimos en estos momentos ponerse de rodillas. Hoy le pedimos a Dios que Gilma y John Jairo, cuando han dado gracias a Dios a través de la Eucaristía, les conceda nuevamente la gracia de progresar en el amor de Dios, en ese amor que se va divinizando. Ya no simplemente es amor humano, sino el amor también de Dios. Le pedimos a Dios que les conceda a ellos la gracia de siempre alimentarse de la mesa de la Eucaristía, que ellos con su vida, con su testimonio, hagan más cercano el amor de Dios también a los demás. Que Gilma y John Jairo, con su vida, con su testimonio, traten también de seguir construyendo el reino de Dios en su vida de compromiso, en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Pidamos al Señor que derrame sobre ellos la gracia de su Espíritu y siempre les ayude a progresar entonces en este compromiso que un día vivieron con Dios en el sacramento del matrimonio. Vamos a pedirle a Dios, a cada una de las súplicas vamos a responder todos, amén. El Dios Padre Todopoderoso les conceda su gozo. Amén. Amén. El Hijo Unigénito de Dios misericordiosamente los asista en las alegrías y en las tristezas. Amén. El Espíritu Santo derrame siempre el amor en sus corazones de Gilma y John Jairo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y felicitamos nuevamente a John Jairo y a Gilma con un fuerte aplauso por sus 25 años en sus bodas de plata matrimonial. Con la alegría de sentirnos hijos de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La feliz noche para todos. La Virgen María los acompaña.